justo hoy está cumpliendo años, con lo cual debe tener el ánimo para allá. ¡Feliz cumple! ¡Pablo Valenzuela! ¡Vamos, Pablo! ¡Feliz cumple! Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias, pero... En realidad yo me vine para acá porque detesto festejar mi cumpleaños. No. Sí, detesto del primer guacho que llega hasta el último guacho que se va, que casi siempre es el mismo, ¿viste? Y me molesta mucho el que viene antes. Lo invito a las 9 de la noche, cae a las 5 de la tarde. Y me mete la primera excusa. Como vengo al laburo, me mandé. Y esa excusa es válida como para llegar a cualquier hora, ¿no? Por suerte tengo amigos que trabajan de sereno si no me caen a las 5 de la mañana. Y me mete la segunda excusa. Como vengo del laburo, el regalo te lo debo. Y se genera una situación de mierda, porque nadie paga esa deuda, ¿no? Yo lo miro como, me estás violando. Él me mira como, te estoy violando. Pero nadie dice nada, termina siendo una violación consentida. Me molesta mucho el momento de soplar las velitas, es un momento horrible, es un momento de caos, es un momento de descontrol, es un momento de mierda. Apagan las luces, viste, hay gritos, roce, tocada, parece una fiesta tántrica. Nadie quiere cantar el feliz cumpleaños, el cumpleañero no quiere que le cante porque cantan como el culo, ¿no? Lo peor es que arrancan de a uno, como las golpizas, arranca el que peor canta, mi mamá. ¡Que lo cumpla, feliz! ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo? Cuando uno va por el segundo que los cumpla, otro van por el primero, otros nunca arrancaron. El momento de decirle el nombre es una mierda. Uno le dice el nombre, otro le dice el apodo, otro el nombre en diminutivo, otro le dice papá, tío, abuelo, la pareja, el invitado que no sabe qué mierda, él no le dice nada. ¡Que lo cumpla! Parece que está haciendo dormir un bebé, ¿viste? Pero la culpa es de los padres. La culpa de los padres por ponernos nombre de dos sílabas. Vos compartís eso conmigo, ¿no, Gastón? Sí. Hagamos un intento. Que lo cumpla Gastón. Es una mierda, boludo. Si querés que a tu hijo le canten bien el feliz cumpleaños, ponle un nombre de tres sílabas. ¿Qué te cuesta, no? Yo me dio los Luciano. Que lo cumpla Luciano. Es genial. El nombre de Luciano cuadra justo, ¿viste? El nombre de Luciano es el nombre de un pibe que tiene padres previsores, padres con huevo, incluso la madre. Padres que pensaron, nuestro hijo nunca va a pasar un cumpleaños de mierda en su vida. Y siempre se olvidan de prender las velas, ¿viste? Y anda mi vieja entre la gente y es con una carrera contra el tiempo, la tiene que prender antes que terminen de cantar, ¿viste? Dice, no llego, no llego, arranco de vuelta. No, de vuelta no, mamá, de vuelta no, por favor. Y yo no quiero soplar las velas. Y si quisiera no podría porque los pendejos ya las soplaron antes que yo. O porque las escupieron, los pendejos escupen la vela, la torta, los lentes, la abuela. O porque pusieron esas velas que no se apagan con nada, las bengalas. Viste que la prenden, la ponen ahí y te dicen, apágala. ¿Querés que la apague o me estás jugando una apuesta? Anda a pagarla, joder, mira, anda a pagarla. Y después me dice, pedí tres deseos y es muy corto el tiempo que me dan para pedir los deseos. Yo con esa bengala prendida, el único deseo que tengo es que no se le prenda fuego a la peluca a la abuela. Buenas noches, muchas gracias. Cumpleaños en serio hoy, Pablo. Es verdad, sí, fue mi cumpleaños. Lo pueden encontrar en Facebook como Valenzuela PS, en Twitter como @ValenzuelaPS y tiene una web que es www.pablovalenzuela.com.ar.